Vándalos dejaron pintas en el santuario de la Señora de la Candelaria del Socorro en Huanchaco. Este hecho se suscitó durante la madrugada. El párroco Bernardo Sánchez indicó que es la segunda vez que el patrimonio cultural de la nación es objeto de ese tipo de atentados. Con grafitis en las paredes, es como un grupo de vándalos durante la madrugada dejaron el santuario mariano de Nuestra Señora de la Candelaria del Socorro de Huanchaco en Trujillo. Un hecho que desató la indignación del párroco y comunidad católica, pues el espacio religioso es considerado patrimonio de la nación. Son un poco pues desadaptados, ¿no? Que andan no solamente pintando aquí un montón de cosas, ahí también tengo puesto dile no a la droga mata, y le han tirado pinturas y todo lo demás, y anteayer amaneció una parte de aquí del santuario también con unas pintas, unas tres pintas que habían hecho ahí. Y entonces seguramente esta gente no sabe que esta no es una iglesita, este es un santuario y es un patrimonio nacional. Y al ser patrimonio nacional, si ellos atentan contra el patrimonio, entonces hay las leyes. Ante el hecho, el párroco junto a grupos religiosos coordinaron acciones de recuperación y posterior pintado. Del mismo modo, las autoridades distritales colocaron agentes de seguridad ciudadana en el perímetro del templo durante el día y noche. Y ya hemos tenido una reunión con el alcalde y vamos a hacer todo lo posible para desterrar de Huanchaco la delincuencia, que esto es parte de la delincuencia, y la droga. Eso sí, nos hemos propuesto y vamos a tratar de hacer, de formar las rondas urbanas también acá en Huanchaco para tratar de que estas situaciones no hagan meollo aquí en este pueblo. Sin embargo, la parroquia ya ha pasado por otro tipo de atentados generados por obra humana. El padre Bernardo Sánchez asegura que hasta la casa parroquial es objeto de pintas a raíz de que buscan luchar contra la delincuencia y hasta la drogadicción. Una fue en el tiempo de las elecciones hace mucho tiempo atrás, ¿no? De dos candidatos que no quiero decir su nombre, y el que perdió a su gente vino y me pantarrajeó la iglesia, ¿no? Y a dos tuve que meter los 48 horas, ¿no? Ha pasado un montón de cosas con jóvenes, con personas, por robarles han hecho un montón de cosas. Y no es posible que Huanchaco, un sitio turístico internacional, tenga esta visión. Entonces no es posible, de modo que todas las autoridades y el párroco ya nos estamos poniendo las pilas para inmediatamente desterrar todo este flagelo de esta epidemia de estas personas que están desadaptadas. El templo, construido en el siglo XVI, es considerado el primer santuario mariano en Latinoamérica, y en su interior se guardan los restos de personajes como Dean Saavedra, quien profesó una gran devoción a la Virgen del Socorro. Efectivamente, un centro religioso importante, no solamente para el distrito de Huanchaco, sino para toda la región de la Libertad. Es el colmo de que vándalos cometan estos actos, ¿no? Y además la presencia o el trabajo de la autoridad del distrito de Huanchaco tiene que ser sumamente importante.